Hola, soy Juan Violante con Toro. En este video vamos a programar dos controladores en la computadora. Los dos controladores que tengo son CT2 de dos estaciones, pero también vienen en una, dos y seis estaciones. Primero vamos a ver aquí en la estación base que ya tenemos dos controladores. Yo voy a empezar en el rancho CT2 y aquí en el resumen. Vemos que no hay nada todavía programado. Entramos a estación 1 y le vamos a cambiar el nombre a las dos. La primera le voy a llamar Aguacate para nosotros. En la segunda le vamos a llamar papaya. Validar. Después vamos a añadir un evento de riego. Aquí vamos a programarlo de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana. Hacemos clic en este botón y lo enviamos. Revisemos en resumen y aquí vemos que hay un evento de riego. Ahora vamos a programar la estación de papayas. Vamos a añadir un evento de riego. Y este lo vamos a hacer de las 10 de la mañana a las 12 de la tarde. Tocamos aquí otra vez, hacemos clic, lo enviamos para guardarlo, revisamos el resumen y ya vemos que las dos estaciones están programadas. Regresamos a la estación base y ahora programamos el segundo controlador. Aquí vemos que no hay nada todavía en el resumen. Entramos a la estación 1 y otra vez le vamos a cambiar el nombre. Para nosotros lo vamos a hacer Chile. Validar. Aquí añadimos el evento de riego y este riego va a ser de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. Tocamos aquí para riego constante. Esto nos ayudaría para hacer riegos, por ejemplo, en sustratos. Lo vamos a hacer regar por 20 minutos y que se apague por 10 minutos. Hacemos clic en este botón otra vez, lo enviamos, ahora revisamos el resumen y vemos que hay varios eventos cada 10 minutos. Regresamos a la estación base y eso es todo. Para más información, puede visitar a toro.com barra tempus-ag. Muchas gracias.